Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Thank you for being on time. Probably it's Monday, right? Probably most of the classmates are a little bit late because we are just 10 participants right now. But anyway, it's time to start. So thank you for being on time, and also thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Nice to see you one more time. So it's Monday, it is, right? But I guess and I hope that you enjoyed your weekend, that you did something special, something important, for you to rest and, you know, enjoy your weekend, right? So it's Monday, but we have to start the classes. So this is the second, basically the second part for the course. We have this weekend one more and it's over, right? So remember that there are just like 4 weeks, right, for this course. So we already finished like the middle one part, so it's almost over, right? So nice. Let's see, Marixa Elizabeth, how are you, Marixa? Marixa Elizabeth? No se escucha quizás, Marixa. O no le escuchamos, Marixa, porque no se le escucha nada. Verifique ahí su conexión, su... Bien, let's see, Gisela, Emperatriz, what about you? How are you today? I'm good, teacher. Okay, you are good. Okay, very nice. Hi. What about you? Marixa, hello, now we can hear you. How are you, Marixa? Fine, teacher. Okay, thanks. Perfect, nice. Sara Elizabeth, what about you? How are you? What for you, man? Teacher, no la escucho. How are you? Ready for my class, English. Ready for your English class, right? Ready for your English class. Let's see. Luis Eduardo, did you do something special or something interesting during the weekend? Very good. Okay, so listen, did you do something special during the weekend? Something like different? Luis Eduardo? Repítame, teacher. Okay, my question is if you did something special, something different, something interesting during the weekend. Visit the family. Okay, very nice. So, my goodness, you visit your family, right? Nice. Okay, what about you, Jorge Alberto? Did you do something special during the weekend? I was watching the series in Netflix. Okay, you were watching a series on Netflix, right? So, and what is in English, right, Jorge? Yes. Very nice. And what is the name of the series? Elite. Okay, I guess I heard about it, but I never see it.
Okay, thank you, Jorge. Nice. So, la pregunta que estoy haciendo, alguien se puede quedarse como en la luna, right? Pero no hemos visto pasado todavía, porque la pregunta dice, what did you do during the weekend? O sea, le está preguntando, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste durante el fin de semana? Okay. Se las dejo ahí en el chat la pregunta. El did es algo que ustedes no han visto, pero es una pregunta bien común que la gente le puede hacer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué hiciste para tu cumpleaños? ¿Qué hiciste de lo que sea? O sea, una pregunta ya, este es tiempo pasado. Esto nosotros lo vamos a iniciar a ver probablemente el otro módulo. Entonces, eso del did, pero para que usted tenga una información in advance, right, el did es el auxiliar del simple past, del pasado simple. Ok, y acá, como la pregunta está en pasado, su respuesta también debe de ser en pasado, pero para eso vamos a ver más adelante cuáles son los auxiliares que se ocupan en el pasado. Bien, vamos a ver, Santos Carlos Cruz. So what day is today, Santos Carlos? You are on mute, Carlos. Hello, teacher. Yeah, there you go. Go ahead. Repeat question. Yeah, what day is today? Today is Monday. Perfect. Today it's Monday, right? Today it's Monday. So let's see. Vamos a ver. Jennifer, Tatiana, what's a today date, Jennifer? Jennifer, Tatiana, what's a today date? Creo que se frizó ahí, Jennifer. Aquí estoy. Today is Monday. Julia, no sé cómo se decía, Julio. 2022. And the date? Es vamos a ver, no. Let's see, don't worry, ayúdele, please, let's see, ayúdele, Elsie, Patricia. ¿Me podría repetir la pregunta? Que estoy resolviendo algo de trabajo y discúlpeme, pero ni modo, hay que responder y perdí un poquito el hilo de la clase. Okay, so the question was, what's a today date? Is now 18 Monday 18 July of 2022. Okay, very nice. Yes, it's Monday. Okay, or today is Monday, July 18th, 2022. Okay, that's the date. So, creo que ya ingresó la mayoría. Vamos a pasar asistencia como siempre. No sé si les di los porcentajes la vez anterior de conectividad de ustedes. No recuerdo si fue con este grupo. No, teacher. No. No, bye. Luis, Eduardo, I don't know if you have a question. Sí, teacher, tengo una consulta respecto de los verbos para
poderlos aprender. ¿Usted sugiere que solo nos vayamos aprendiendo los verbos o de una sola vez el gerundio, el pasado simple y el participio? Muy buena pregunta, Luis. Y sí, la respuesta es de una vez, porque es más fácil. O sea, lo que se va a utilizar es la forma presente, obviamente la forma base, el pasado del verbo y el pasado participio. ¿Ok? Y obviamente usted tiene que saber el significado, pues, o sea, qué es ese verbo, ¿verdad? Sí, traten de aprendérselos así, digamos, como de manera horizontal, porque a veces yo me puedo un montón de verbos, pero solo en presente. Y como les digo, el otro módulo es muy probable que usted va a empezar a ver el pasado simple. Y si usted no se puede los verbos en pasado, usted no va a poder hablar en pasado. Y ahí viene el gran problema de que no podemos hablar en pasado porque no nos podemos los verbos en pasado. Y como yo se los dije, lamentablemente no hay como una fórmula mágica de decir, ay, es que así te lo vas a aprender. Hay algunas reglas, pero no para todos los verbos, ¿ok? Pero acá definitivamente usted tiene que aprenderse los verbos. Y es más fácil que se los aprenda de una vez. Por ejemplo, cuando yo digo become, became, become. O sea, yo me puedo los tres. O sea, yo me grabé los verbos así, que yo digo begin, began, become. ¿Ok? De una. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo necesito decir el verbo en pasado. No es lo mismo decir yo como que yo comí ayer, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, si yo no me puedo los verbos en pasado, yo no voy a poder entablar una conversación expresando lo que hice ayer, lo que hice el año pasado, donde yo necesito hablar en pasado. Lo mismo con el participio. Eso ustedes lo van a ver allá por un módulo intermedio, donde le van a decir, tenés que aprenderte el past participle, el pasado participio del verbo, ¿ok? Ahí va usted a necesitar ese aprendizaje. Entonces, sí, apréndanselos prácticamente todos. No sé cuántos se han aprendido. Mire, yo le digo, con unos 100 verbos que usted se pueda bien, estamos bien, porque hay muchos, pero una listita de 100, suficiente. Yo no le digo, mire, estudie los 100 de una vez, no. Usted vaya de 5 en 5. 5 verbos hoy, veo mañana otros 5, pero de verdad, aprendérselos. Bien. Thank you, teacher. Thank you, Luis. Voy a proceder a pasar asistencia, ya me pasa el tiempo, pero quiero darles el porcentaje también de conectividad, ya vamos a hablar de eso. Pero primero voy a pasar el attendance, right? So it's Monday 18. So please let me know if you are here. Ariel Abigail. Present to hear. Perfect. Carlos Edgardo. Carlos Edgardo no está. Cecilia Noemi. Cecilia Noemi. No está. Dalia Margarita. No. Claudia Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Claudia. So Dalia, it's not here. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo. Edwin no está. Eric Omar. Eric Omar. No. Gisela Emperatriz. Present.
Thank you. Jennifer, Tatiana. Present. Nice. Jessica, Sarai. Present. Nice. Jorge, Alberto. Present, teacher. Thank you, Jorge. Jose Alexander. Present, teacher. Nice. Carla Lisette. Okay, Carla's not here. Carla Stephanie. Present, teacher. Nice. Catherine Judith. Present. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Nice. Marlon Rodimiro. I'm sorry, Marlon José. Ya le estoy cambiando el nombre. Marlon José. Marlon no está. Nelson Pineda, Rodimiro. Nelson. No, my goodness. Rosa Karina. Present, teacher. Nice. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michon. Present. Nice. Toyita Eunice. No, Toyita, me pareció ver que estaba, pero creo que no. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Zulma Mercedes. Present, teacher. Okay, perfect. So at the end, we are going to validate. So, déjenme mencionarles en este momento el tiempo de conectividad. ¿Saben ustedes cómo se calcula? ¿Saben ustedes qué es lo que se toma en cuenta para sacar el 80% de su asistencia? Los minutos conectados. Muy bien, excelente. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces alguien piensa, pero mire, yo no he faltado. Yo a las 8 siempre contesto presente y casi a las 9 que se pasa otra vez, yo igual vuelvo a contestar presente. Teacher, y es cierto. Santos. No me mencionó. De veras que no recuerdo haberlo mencionado. Santos. Santos, y si le he puesto asistencia, después de Rosa Karina, va usted, Santos Carlos Cruz, pero sí tiene asistencia, no sé, quizá ya, en mi mente ya vi que ahí estaba. Bien, le decía, porque es importante que usted entienda esto, porque alguien puede decir, yo no he faltado, y yo le puedo creer y ver acá en la lista de asistencia y ver que sí, que todos los días de clase ha estado presente, pero en el porcentaje de asistencia va mal. Un ejemplo, ¿qué pasa? Nos vamos a revisar los minutos de conexión y resulta que entra 5 minutos al inicio para decir presente, se sale de la reunión y vuelve a ingresar otros 5 minutos al final para decir presente. O sea, usted solo puede hacer, yo ya les he dicho, yo le pongo asistencia al que contesta, al que responde. Si la persona se sale, igual yo le voy a poner asistencia. Pero obviamente los minutos de conexión son los que se van a ver afectados, porque ya dijimos que usted va a obtener el porcentaje del 80% en base a los minutos conectados. Es decir que si usted solo se mete a decir presente al inicio y al final, ya la regó porque no va a llegar al 80%. Entonces, eso usted lo tiene que tener claro, que la asistencia se da por medio de los minutos conectados. En este momento, usted debería de tener un 50% de asistencia. ¿Por qué? Porque vamos a la mitad del programa, ¿correcto? Entonces, el porcentaje debería de ser 50. Quiere decir que
Si yo digo su nombre y usted tiene 50 o está cerca del 50, quiere decir que usted anda bien, excelente. ¿Qué pasa si empieza usted a ver que yo tengo 30, yo tengo 35, yo casi llego al 40? Quiere decir que usted, una de dos, o ha faltado una vez y eso le afectó, o usted no ha permanecido conectado los 60 minutos reglamentarios de la jornada. Ok, haciendo esta aclaración, voy a proceder a leer los nombres de ustedes así rápidamente y le voy a dar el porcentaje para que usted tenga una idea. Bien, acuérdense que el porcentaje debería de ser 50. Si usted tiene menos, ahí valor. Ariel Abigail tiene 41.15. Carlos Edgardo, excelente, 50%. Cecilia Noemí tiene 30%. Claudia Esmeralda, 50%, excelente. Dalia Margarita tiene 35.31. Edwin Edgardo tiene 49.69, bastante bien. Elsie Patricia tiene 44.58. Eric Omar tiene 49.69, muy bien. Gisela Emperatriz tiene 50%, excelente. Jennifer Tatiana tiene 46.56, bastante bien. Jessica Saraí, 42.81, bien. Jorge Alberto, 50%, excelente. José Alexander tiene 43.13. José Alexandre, ok. Carla Lisette, 43.75. Carla Stephanie, 49.79. Catherine Judith, 35.94. Y Heidi, Leticia, I'm sorry, Aide. Leticia Aide. Quiero ver, espérenme, ya me confundí aquí. Catherine Judith, dije 35. Ajá, Leticia Aide, 49.79. Linda Beatriz, 49.69. Luis Eduardo, excelente, 50. Marixa Elizabeth, 50. Marlon José, 31.25. Nelson, 49.38. Rosa Karina, 37.19. Santos Carlos, 50%, excelente. Sara Elizabeth, 49.6. Sofía Michelle, 46.98. Toyita tiene 41.98. Jocelyn Yvette, no me aparece, y Zulma. Bien, ahí están los porcentajes. No sé, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? El 50% es lo que usted debería de tener y lo que tiene pues es en base a las ausencias que usted ha tenido. Recuerde que la meta es el 80. Los que están en un 50, creería yo que entre esta semana llegan al 80, que es como lo mínimo que usted puede tener. Pero los que están abajo de un 40 están prácticamente obligados a no faltar a ninguna de las sesiones que hacen falta. Elsie, Patricia. Una consulta, teacher, en cuestión de, por decirlo, que se cae el internet o algo y nos quedamos sin conexión, ¿esos minutos también cuentan para bajar el porcentaje? Muy buena pregunta, y la respuesta es sí. Lamentablemente,
esos microsegundos, minutos que pues sí se reinicia el router, por ejemplo. O sea, no es algo que usted lo tenía pensado, right? Simplemente pasó, o se va la electricidad, o me falla el internet por algún motivo, y pues sí, sí afecta definitivo, porque en el día usted ya no va a tener, usted ya no va a tener los 60 minutos del día, sino que ya le queda menos. Quiero ver, me está escribiendo Nelson. Gracias, teacher. Bien, José Alexandra me está escribiendo por Nelson, ¿o cómo? Bien. Teacher, ¿y lo que no aparece en porcentaje? ¿Su nombre? Zulma. El mío tampoco aparece, teacher. ¿Y ustedes están en calidad de oyentes o no? Participantes. Uh-huh. Estamos en el módulo escrita. Y están colocando su nombre completo, ¿verdad? En la plataforma, dos nombres, dos apellidos. Sí, siempre. Uh-huh. Dejen verificar qué ha pasado. Esta información, yo manejo el documento de la asistencia. Yo, usted responde, yo le pongo que sí está. Si usted no responde de ninguna manera, aunque esté aquí, yo le pongo que no está. ¿Okay? Yo no me baso en minutos, yo me baso en está, tiene asistencia. No responde, no tiene asistencia, aunque esté aquí. Alguien me puede decir, mire, pero ¿por qué no ve allí los participantes? Sí, yo lo puedo ver, pero el sistema prácticamente hace el proceso solo. O sea, estos números que yo he mencionado acá, no los he puesto yo, ni los ha puesto nadie de inglés corporativo, sino más bien cuando hacen la descarga de la información, Zoom dice fulanito de tal, estuvo conectado los 60 minutos de la clase. O no, dice fulanito de tal, solo se conectó 40 minutos de los 60. Y así sucesivamente. O sea, la aplicación de Zoom es la que saca esta información. Yo solo la estoy prácticamente leyendo. No sé si estamos bien hasta ahí. Bien, voy a investigar el caso de ustedes dos, que no sé la verdad que por qué aparece eso así. Pero déjeme consultar con los administradores para ver qué me dicen y ver cuál es el porcentaje. Yo puedo ver acá los minutos que cada uno de ustedes aparece conectado, pero no sé por qué no les aparece acá, si están colocando el nombre completo. Bien, vamos a proceder. Tengo acá en el chat algo. El de Nelson. ¿Quién es el que me está pidiendo el de Nelson? Hola. No sé si están viendo la pantalla, pero Nelson, aquí está. Ahí está, tiene 49.38. Bien. Ahí está. Recuérdense que tienen que poner dos nombres y dos apellidos. O sea, yo se los dije desde el primer día que eso le ayuda a la plataforma identificando su nombre y clasificando
su asistencia, pero no se preocupen, las dos personas que no les aparece, yo voy a validar y verificar con los administradores qué pasó, ¿verdad? Okay, so let's continue. We finished this one, right? So what do you do? What do you do? Dijimos que es qué haces, right? ¿Qué estás haciendo? So let's see, we have this conversation that says he works in a hotel. Esta no la habíamos visto, ¿correcto? Esta conversación, ¿o sí? No, teacher. No, ¿verdad? Ahí nos quedamos. So, the same story, I'm going to read this conversation just one time and then you are going to practice. It says, this is a conversation between Rachel and Angela. Okay, so where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. Oh, that's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he is the manager, okay? My goodness. So, veamos esta conversación. No sé si hay alguna palabra que usted diga esta palabra. No la conozco. No. Bien, imagínense acá la conversación. Le dice Raquel y Ángela están hablando y ahí está la imagen de los hermanos de ellas. Le dice, ¿dónde trabaja tu hermano? En un hotel. Oh, de veras, mi hermano trabaja en un hotel también. Él es un front desk agent, es como el que está ahí en el escritorio recibiendo la visita. Ese es el front desk. Ok. Después le dice, how does he like it? How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. So le dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Te gusta el trabajo? Y le dice, no mucho. No me agrada el gerente o no me gusta el gerente. Viene Angela, le dice, that's too bad. What hotel does he work? Eso está muy malo. ¿En qué hotel trabaja él? Y ya viene ella y le dice, de Plaza. O sea, así se llama el hotel. Le dice, oh, eso es divertido. Mi hermano trabaja ahí también. Oh, eso es interesante. Eso quiere decir, what does he do? ¿Qué es lo que él hace? Y le dice, actually, he is the manager. Okay, so básicamente es mi hermano. Quiere decir que estaban pequeños el mundo, right? El hermano de una le dice que no le cae bien el gerente y el hermano de la otra resultó ser el gerente del hotel. Bien, vamos a hacer algo diferente, ¿ok? So, déjenme... no, eso no vamos a dejar. Vamos a crear grupos, ¿ok? Tenemos prácticamente 5 minutos. Voy a crear lo más, creo yo, 3 o 4 equipos. 3 van a ser nada más, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra propia conversación. Usted, si son 5 en el equipo, pues son 5 personajes los que necesitan hablar. ¿Ok? Entonces, espérenme, aquí esta cuestión me quitó los grupos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Una conversación donde todos participen, ¿ok? Escríbanla por ahí en un cuaderno, lo que sea, y me mandan una captura nada más o la escriben ahí en el grupo de WhatsApp como se les haga más fácil. ¿Qué tiene que tener usted en su conversación? Preguntas y vocabulario que hemos visto en este módulo.
¿Qué más? Ustedes deben de participar todos, es decir, que todos tienen que hablar y decir algo. No puede decir, ah, no, yo no voy a decir nada. Todos tienen que participar en la conversación. Cuando regresemos, voy a ir seleccionando así por grupos para que hagan leída. No se la tiene que memorizar, puede leer la conversación. Bien. No sé si está claro, usted le puede preguntar, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu primer nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿A qué te dedicas? Y así, a modo de ir involucrando a todos los participantes de su equipo. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Ok, bien, algunos grupos quedan, creo que todos de 5, ok, entonces tiene que ser una conversación donde las 5 personas digan algo, ok. So, abrimos los grupos, tenemos 4 o 5 minutos máximo para esto.
I am from Elocuilpa. ¿O tengo que decir de El Salvador? Sí, ¿verdad? En este caso sería el departamento. Como todos somos de El Salvador, sería el departamento, el municipio. I am from Department of La Paz. Ok. Luis Eduardo, where do you live? I live in San Miguel. Okay. Okay. Jorge Alberto, how are you, Jorge Alberto? How are you? Quiero preguntarle edad, pero tengo problemas con la pronunciación. How are you? I am 34 years old. Excuse me? Sorry? I am 34 years old. Okay. Alguien anotó todo, yo ya me quedé. Algunas cosas he anotado. Sí, tampoco anoté. La edad, yo más que todo las respuestas anoté. Vaya. What's your favorite color, Santos? My color favorite is black. My favorite color is red. I like so much. Jocelyn. What's your name the mother? Your name is Elizabeth. De su madre. Sí. Ah, qué bonito nombre. Quiero ver qué podemos preguntar. Otra cosa. ¿Quién más va a preguntar? What do you do in Luis? I work in para decir, yo trabajo, bueno, yo soy abogado. The lawyer. Ajá, lawyer. Okay. I am a lawyer. Okay. Y you, Jorge, what do you work in? I am selling person of the online store. Okay. I am selling person. Soy vendedor. Person. Of the online es sobre de una tienda online. Ok. Last name. What is your last name? Ariel contesta, my last name is Torres. My last name is Torres. Sí. Entonces yo tendría que seguir la conversación y a preguntarle, por ejemplo, how do you live, please, que es como dónde vives, ¿verdad? ¿Quién va a mandar la conversación? Alguien pregunta a Ariel Torres, dice,
¿Solo una persona mandará la conversación o todos? No, solo una persona tiene que compartir la, la captura al WhatsApp. Ya no llevo ordenadito. Yo ya está ahí, lo dejamos. Sí. Quedamos en my your last name Torres. My last name is Torres. Ajá. My, solo my. My last name. Last name. Sí, my okay. Last name is Torres. Is Torres. Uh-huh. Así como una despedida que pudiera dar allí Ariel sería, digamos,
Hello, hello, hello. Welcome back. So, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuve dándoles más tiempo y solo hay una conversación y los demás. Ah, la tenemos que mandar. Sí, el grupo y la sala. Limpio nos hace falta. Vaya. Nosotros ya le enviamos. Una tengo nada más. Sí, hay que mandarla. Hay que mandarla al grupo y todos deben de participar. La idea es hacer la conversación. Vamos a ver, acá está Leticia, Sara, Catherine, Zulma, Ariel. So, hagan ustedes su conversación, por favor, en este momento. Gisela o Sofía lograron hacerle el limpio porque yo la hice así a grosso modo, no la tengo muy en limpia la conversación. Si alguien de ustedes la tiene. Yo creo que sí copié bien, lo que pasa es que no sé si me van a entender. La voy a mandar, a ver. Bien, bueno, la terminan de enviar, tenemos 6 minutos. Vamos a ver el grupo de Leticia. Uh-huh. Sí. Hi, Sara. What's your name? Hi, my name is Sara. Where are you from? I am from El Salvador. How are you, Leticia? I am happy. How are you? How are you, Catherine? I'm 24 years old. What is your last name? Ariel. My last name is Torres. It's nice to meet you too, or it's pleasure I classmate. Okay, so nice, thank you. Solo hay algunas, how old are you? How old? Okay, ¿cuántos años tiene? How old are you? Okay, so how old are you? I'm 20 something years old. What is your last name? My last name. Oh, nice. So, vamos bien. Aquí acaban de mandar algo. Sofía dice, hello. So, no sé quiénes son los personajes aquí, grupo de Sofía. Hola, grupo de Sofía. Gisela, José Alexander, Karina. No sé quién más. Vamos a ver entonces, tratemos de hacer la presentación de esta conversación. Ok. Hello, good evening, how are you? Ahí entra él, sí. Ay, perdón. Hello, I'm fine, and you? I'm okay, thanks for asking. Gisela? Who is he? He's Alexander, he's my brother. Nice to meet you. Nice to meet you, Alexander. Nice to meet you too. She's my friend, Karina. Hello everybody, nice to meet you. That's all, that's it. Okay, nice. So, thank you. So, time is over. Ya el tiempo se nos fue. Veo que cayó una conversación más. Creo que una más haría falta. 1, 2, 3. Entonces, dos faltan. Okay. So, ahí quedan pendientes de mandarla. Tengo que validar la asistencia ya que tengo bastantes que... no contestaron la asistencia. Denme acá un segundo. Quiero ver. No quiero que se vayan a quedar sin
Sin asistencia. Deje ver aquí dónde estamos. Bien, confírmeme por favor si está presente Carlos Edgardo. Carlos Edgardo Cruz. No, Cecilia Noemí. Cecilia Noemí no está. Dalia Margarita. Hola, Dalia Margarita, no está. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo, Eric Omar. Hola, ¿me escuchan, right? Edwin Omar. Dios mío. Carla Lisette. Nelson Pineda. Rosa Karina. Present teacher, yo le dije al inicio. Ok, Rosa Karina. Toyita Eunice. Toyita Eunice. Bien, no sé qué pasó, pero hoy hubo bastante inasistencia, ok. So, recuerde que perder una clase prácticamente es perder 10% de su nota, ok. Y bueno, quizás hasta un poco más del 10%. El problema es que no llegan al 80 mínimo, ok. Así es que evitemos las faltas ahora. Pues no sé, o no me han contestado o no están, porque no. Hay varios ahí que no tienen asistencia. Y en teoría aquí habemos 21, no sé. Ya voy a revisar. Bien, time is over. So, espero las conversaciones, los que hagan falta, revísenla los demás, leanla, las de los compañeros, ¿ok? So, thank you for your time. So, I hope to see you tomorrow, ¿ok? Good night, bye bye, take care. Good night, teacher. Thank you. Good night. Bye bye.